Buenas a todos chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo y el día de hoy volvemos a estar en Drakemoon. Si os estoy preguntando por qué llevo la misma camiseta, es porque estoy grabando todo en el mismo día, ya que mañana no, bueno, no voy a poder grabar este fin de semana. Y pues nada, lo grabo todo de tirón y así pues me lo voy quitando de en medio. No había vuelto a subir Drakemoon porque, bueno, hice el anterior vídeo un pelín tarde y estaban un poquito cabreados, pero no pasa nada, les he acabado convenciendo. Y el día de hoy, bueno, como siempre, tenéis los links de referido en la descripción, que bueno, ayuda bastante a que ellos sigan queriendo hacer cosillas. Y bueno, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer parecido a lo del anterior vídeo, pero con la caja de AK-47. 28 paveles, bueno, no está mal. Tengo bastantes opciones de que me toquen cosilla. Y también vamos a tener las cajas tochas. Creo que el día de hoy, no sé cuál me tocó realmente el Karambit, pero creo que fue en esta. Pero a mí me gusta más esta. Hoy voy a abrir esta, creo. ¿Qué coño? Cuando me toque algo, si me toca algo tocho en esta caja, en esta, en la de AK, me voy a la del cuchillo. Y voy a intentar hacer un contrato. ¿Por qué no? Así que nada, vamos al lío. Vamos con la primera. A ver. No sé si hoy, bueno, después de tanto tiempo sin haber abierto cajas, un poquito de suerte, ¿no? Para mí, venga, ¿no? Un poquito. Ay, Dios. Puede que esté ante la peor caja de toda mi creación. Como en la siguiente no me toque nada, voy a abrir dos, de hecho. Comunistas. No me toque nada que no sea ponzoña. Hago retoques a la caja. A ver, queda dicho. Voy a hacer un pequeño corte. No me gusta nada esta caja. Me está dando malas vibraciones. Voy a hacer un pequeño corte. Voy a hacer una caja que sí que sea la hostia. Y ahora vengo. Hasta ahora. Vale. Ya he creado otra caja. He sacrificado a Fire Serpent. Pero también he sacrificado las ponzoñas esas. Vamos a probar. Voy a abrir tres del tirón. Ni para ti ni para mí, ni mucho ni poco. Vamos a abrir tres del tirón y a ver qué sale. Vale, esto ya está mejor. O sea, esto ya va cogiendo color el rojito. 33, 22 la red line. What the fuck. Vale, sí, no me quejo para nada. Pero para nada. Vale. Otras tres, o de una en una. Vale, a la que toque algo llenadito, me abro una de las tochas. ¿Cómo te quedas? ¿Crack? ¿O la abro al final? No, la voy a abrir al final. Vale. Voy a mirar, voy a poner el contrato en el otro lado. Trade up. ¡Ojo! ¡Ojo! No, esta no. Esta no, esta no, esta no. 4 euros por el culo. A ver. Son 169 la que voy a abrir. Esta no. Voy a abrir esta hoy. Hoy voy a abrir esta. ¿Cómo lo voy a hacer? Por el culo. Por el culo no. Creo que no, ¿eh? En verdad no, no la voy a abrir. Es que no sé. Va, si me toca algo tocho. Uy, no, esta es la ponzoña. Si me toca algo tocho, a ver, ¿tendría para hacer un contrato decente? No. Me faltan 4 armas tochas. Voy a abrir de esta, voy a abrir de esta hasta que me quede sin nada. Voy a abrir de esta hasta que me quede sin nada. Si luego el contrato me da algo tocho, la abro. Si no, un lucky, mate. Vale, esta se ve como el orto. Son 8 pavos, evidentemente. Uf, es que me tienta mucho esto. La abro. Abro esta, no pasa nada. Abro esta, me caso, confiar en mí. Vale, poco a poco. Son 18 paveles, ¿no? 19 paveles, vale. Es que confío.
Voy a contar el secreto. Confío en que me va a tocar algo tocho. Una hidroponic me encantaría, ¿eh? Vale. La Neon Revolution está de payote. Me gusta, mira. Me gusta. Me gusta. 30 pavos. Vale. Voy a hacer un trade-up bastante hermosote, papá. Vamos a seguir abriendo. Va. Aquí. Dale caña. Quiero que en el contrato me caiga algo que digas tú. Oh my god. Voy a abrir dos. Aquí, si no funciona una, pues de dos en dos. Hostias. Vale, van juntas, así que va a tocar lo mismo. Creo que mejor vuelvo de una en una, vale. Mejor vuelvo de una en una porque esto ha sido un puto fracaso. Vamos. ¡Sí! La hidroponic, bien. ¿Cuánto cuesta esta maravilla? 140 pavos. No me lo creo. O sea, a ver, me alegraba porque pensaba que costaba 80, 90 pavos. Pero 140. ¡Vamos! Bien, me gusta. Y tengo para abrir una más. Y me vas a dar... ¡Bien, una Wayland Rebel! Vale. ¿Por qué me alegro tanto? Porque... 27 pavos. Nice. Y no he puesto comentario con la hidroponic y con esta mierda así. ¡Ay, my God! Vale. Tengo 10 paveles. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer un trade-up. Que vais a decir... ¡Oh, my God! Y en ese trade-up me va a salir algo tocho que me va a dar para abrir esta caja y me va a dar... ¡Oh! Lo mejor. Voy a actualizar esto. Ya veréis qué contratito me voy a sacar de la manga. 27. 141. 30. 19. 22. Tin. Tan. Tin. Tengo que meter morraya, en verdad, ¿eh? No pasa nada. Esta y esta. Vale, me gusta. Up to 654. A ver cuánto. Y si lo vendiese, ¿cuánto me daría? Vale, voy a comparar un poquito. A ver, para ver cómo va lo del trade de Up. He dicho que esta. 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 y 10. Me darían 327. Suma 327, exactamente. Vale, no necesito comprobarlo desde aquí. Vale, vamos a ello. Contratito. No, qué coño, depende. Da igual lo que me toque, voy a poder abrir una. Voy a poner un prepucio así, muy bonito. Perfecto. Con sus cositas. Así, con su venita. ¿Y qué más puedo poner? Un corazoncito para que sea en plan bonito. Y una patata. Voy a hacer una patata. Esa es mi patata, ¿vale? Ahí va el trader. No quiero mirar. Lo estáis viendo. Es mojón, ¿no? Es mojón. No, no puede ser mojón. 300 pavos. 3, 2, 1. Una glockfa de... He palmao pasta. Y palmo pasta. Me cago en tu puta madre con los fades. Eso seguro que es por el corazón, tío. Es que no pinta nada un corazón al lado de una patata y una polla. Estoy muy decepcionado contigo, patata. Vale. Tengo 307 ñoclas. Voy a ir al inventario. Vale, voy a ir al inventario. Toda esta mierda a tomar por culo. 8 pavos más. Son 160 más 160, bueno, 170 realmente. Son 340. 340, no tengo 340, tengo 316. A tomar por culo. ¿Por qué? Me da para otra. Realmente me da para otra. Pero me la voy a jugar. Tengo el presentimiento de que, mira, tengo 5 para abrir. 5. Vale, tengo un plan. Voy a abrir un montón de estas. Me da para contrato. Hostia, no me da para contrato.
¡Una hidroponic! Sí. Mirad, me quedo todo, ¿vale? Lo tengo todo. Lo tengo todo aquí. Aquí lo tengo todo. Mira, se va a llamar aquí. Lo tengo todo. Perfecto. Aquí lo tengo todo. Vendo la hidroponic. Me quedo lo demás. Abro 5 cajas más. Entonces ya tengo para abrir más. Entonces ya tengo 9 cajas. O sea, 9 armas. Y me quedarían 2 tiradas que puedo recuperar. Puedo irme al puto. A ver, vale, tengo para abrir 2. Vale. Una point disarray y una regla. Bueno. Vale, y ahora vamos al inventario. Vemos qué tenemos. Yo creo que me da para contrato. Son 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Tengo 11. O sea que una la puedo mandar al puto pozo. Son 24,99. Si mando esta al puto pocho, me la juego. ¡No! ¿Qué dices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, tengo para vender otra. Realmente tengo para vender otra. Vale, a tomar por culo, 28 pavos. Vale, tiramos una más. Esta tiene que ser la definitiva. La mejor. La más potentorra. La más puta mierda de Rainline en Battle Scars, que va a costar 3 euros. 5. Ay, mojón. Bueno, pero lo importante es que nos da para otro contratito, que es lo que queremos nosotros. Vamos a ir a Trade Apps, ¿vale? Y aquí está otra vez la clave de todo. Mira, puede ascender hasta 351 pavos. Y mínimo 175. Con lo que me da para otra caja. Mira. Veréis. Voy a hacer una patata. Esto es una patata. Y la voy a hacer feliz. Es una patata feliz, ¿vale? Y ahora voy a hacer otra patata. Regular. Esta está regular. Pero tiene nardo, ¿vale? Es una patata con nardaco. Ya está. Hacemos el trade-up. No miro. Y se viene la patata nardo. ¡Vamos! Bien. Me gusta, me gustas. Me gustas. Me... No me gustas. ¡No me gustas! 162 y vale 169. No me gustas, evidentemente no me gustas. Tengo 165, tío, pero, ¿qué es esto? Voy a buscar la otra caja. O sea, tengo que buscar la otra caja. A ver. Yourcase, 167 en la otra. Tengo que abrir más. O sea, tengo que abrir más cajas de AK. ¿Dónde están? Aquí. AK Erubi. OP. La OP. Esto es un desastre. O sea, es que nunca voy a conseguir llegar a las... A no ser que ahora me toque otra hidroponic. O... Puede pasar dos cosas. Que me toque hidroponic. No. O que me vaya al puto suelo. Y me voy a ir al puto suelo, me da a mí. Uy, qué suelo. Una más. Es que solo tengo para una más. Otra red line, qué fracaso. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado. Si ha sido así, dejar un buen like. Lo he intentado. En la caja que he abierto me ha tocado una puta mierda de 33 pavos. Hoy no he tenido buena suerte. Los dos contratos me han salido menor del valor que me daban. Pero bueno, espero os haya gustado. Como ya sabéis, tenéis en la descripción los links de referido y nos vemos en más vídeos. Adiós.